empieza el partido. Nuevamente con ustedes, la dupla maléfica, Luis García y Cristian Martinoli presentes. Señor Martinoli, estoy sumamente contento de andar junto a usted comentando y narrando este grandísimo partido de fútbol. Ahora buscan meter el balón.
Valencia. Dispara al arco. Tiene un largo trazo hacia adelante. Jake Liverpool. Comienza otra vez a tocar. Están buscando la salida. Y va para adelante. Rolt. Se juega la pelota hacia el rincón de la cancha. Cambia la jugada hacia. ¿Qué fue? Es obvio que creyó tener una oportunidad. Sabemos que no era sencillo anotar desde esa distancia. Valencia. Que no se puede dejar sin marca, te hace falta de comunicación o simplemente táctico. El caso es que si lo haces, vas a acabar perdiendo. El jugador hizo bien en sacar el disparo desde ahí. Si defiendes de esa forma, lo único que te esperas es que te anoten. El encuentro está 2-0. El partido estaba muy activo con el 1-0. Ahora deben defender esta ventaja. Con ese balón profundo que intentó. La idea no era nada mala, Suar Martinoli. Pase filtrado cerca del área. A final de cuentas quedó corto. Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón. Tremendo impacto con la cabeza. ¡Qué buen! Nunca he visto una reacción igual. Fantástica, fantástica atacada. Y el balón atraviesa la línea final. Buen despeje, enorme despeje. No más. Al descanso, ha dicho el árbitro. La opinión del doctor García luego de 45 minutos. Tiene que tomar una decisión. ¿Buscará meter más de los dos goles que lleva o irá a la segura intentando defenderlos? Debe tener muy claras sus intenciones para el segundo tiempo. Están 2-0 adelante, pero el segundo tiempo puede ser distinto. Retomamos las acciones del partido. Hacia la línea de meta. Interceptó el pase. Jake Livermore. Pases muy bien logrados. ¿Cómo los van a aprovechar ahora? Esto es una falta. Greg Dawson. Con este y le pega portería. Buscan hacer daño por la banda y suena el silbatazo por una falta. Se animó y se quedaron muy cerca. Por nada estaremos hablando de una grandísima anotación. Thank you.
área. Vidal. Johnny Evans. Busca su delantero. Rolt. Pelota al hueco. Qué bien la vio. Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada. Balón largo por arriba. Cortó el balón. Viene con el balón y dispara desde aquí. La pelota milagrosamente no entró. Al final, un buen remate. Si hubiera anotado, estaríamos hablando de una cosa de loco. Mkhitaryan. Lukaku. Pase en agua al hueco. El portero la ha reclamado. Empezar a defender desde muy arriba con sus delanteros, cosa que hay que aplaudir. Tiene el partido totalmente controlado.
busca colarla. Ese bien. Entró, señoras y señores. Entró. Tremendo golazo. ¿Tú qué opinas de este gol? Un pase milimétrico. Lo enganchó justo y convirtió un gol para el recuerdo. Vuelven a la carga y no creo que arrojen la toalla a esta altura. Y la recuperan sin más. Craig Dawson la juega y filtra. ¡Fierrazo descomunal! ¡Lo hizo! Impresionante conexión en esta jugada. Dos futbolistas que se entienden de forma telepática. Me pregunto si estos muchachos tendrán capacidad de respuesta. Buena carrera por la izquierda, ¿sacarán provecho? Christian Eriksen no pudo de veras meterla en esa. Hay que decirlo, por supuesto que no tuvo precisión este paso. ¡Qué imponente técnica de golpeo! Gran pase y el disparo fue bueno. En efecto, el pase lo fue todo. Grandísimo control de la pelota. Bailey. Esto es saque de banda. Christian Eriksen. Impacta el arco. Y con esto llega el silbatazo final. Hoy sí que se esforzaron al máximo por conseguir la victoria. Sus aficionados estarán tan satisfechos con el resultado como con su gran actuación en el campo. ¿Con qué se queda del encuentro, doctor? Este resultado refleja el estado de forma y la fortaleza del equipo. Sabemos que el pez grande se come al pequeño, pero a pesar de lo obvio, me pareció una actuación muy profesional.